Bienvenidos al tutorial de la plataforma de voto electrónico. Hoy les mostraremos cómo registrar y actualizar sus datos de manera sencilla y segura. Ingresamos a la plataforma de voto electrónico. En la pantalla principal, encontraremos un campo donde debemos introducir nuestro código de colegiado. Escribimos nuestro código y presionamos el botón Validar. Después de validar nuestro código, la plataforma nos presenta cuatro formas de autenticación, a través del correo electrónico, del celular, reconocimiento facial y del DNI electrónico. En esta ocasión, seleccionaremos la autenticación vía correo electrónico. La plataforma enviará un código de verificación al correo electrónico que tenemos previamente registrado. Una vez recibido el código en nuestro correo, lo ingresamos en la plataforma y pulsamos el botón Verificar. Si el código es correcto, accederemos a una nueva interfaz. En esta nueva interfaz, se nos presentan dos opciones, actualización de datos y adherencias. Notamos que el botón de adherencias no está disponible en estos momentos, así que nos dirigimos al botón de actualización de datos. Al entrar en la página de actualización de datos, vemos la pestaña de Mis datos, donde podemos visualizar toda nuestra información registrada. En la parte inferior de esta página, encontramos nuestro correo electrónico y número de celular previamente registrados. Si necesitamos cambiar alguno de estos datos, simplemente ingresamos un nuevo correo electrónico y pulsamos el botón Verificar. La plataforma enviará un código de verificación al nuevo correo. Una vez recibido, lo digitamos y, si es correcto, se registrará el nuevo correo con éxito. Este mismo proceso se aplica si queremos actualizar nuestro número de celular. En la pestaña Reporte, podemos verificar todas las modificaciones o registros que hemos realizado anteriormente. Finalmente, si no deseamos hacer más modificaciones, podemos cerrar sesión para salir de la plataforma de forma segura. Y eso es todo. Así de fácil es registrar y actualizar tus datos en la plataforma de voto electrónico.